Ahora escucharemos las palabras del ciudadano licenciado Conrado Acevedo Cárdenas, presidente del Comité Conmemorativo del Centenario de la Defensa Heroica de Tijuana de 1911. Distinguidos miembros del presidio, paisanos tijuanenses que nos hicieron favor de atender nuestra convocatoria. Esta mañana todos estamos ante la sociedad reivindicando para las futuras generaciones uno de nuestros momentos estelares y auténticos valores. Igualmente, preservando el legado histórico de un grupo de tijuanenses que hace un siglo ofrendaron su vida por defender la soberanía de México. Gracias a estos héroes, hoy podemos llamar heroica a Tijuana, la ciudad donde empieza la patria, la que recibe, da abrigo y sustento a hermanos de toda la geografía nacional y del mundo. Desde hoy será reconocida como heroica en lugar de los adjetivos degradantes que desde casi su origen le adjudican las voces irresponsables que pretenden ignorar este magnífico episodio. Ya podemos decir heroica Tijuana, llamarla Tijuana la heroica y descartar por siempre las expresiones que tan injustamente la han ofendido a través del tiempo. Hoy, una sociedad que aspira a ver a sus héroes de 1911 auténticos precursores de la hora Tijuana, nueva ciudad heroica, como personajes principales de su mundo histórico, digno de dar identidad y pertenencia a esta zona metropolitana y cosmopolita. Porque es imperativo dar a nuestros símbolos la relevancia que les corresponde como expresión del sentimiento del pueblo de Baja California a sus héroes más emblemáticos, destacadamente el ejército mexicano, por su presencia en los episodios gloriosos de defensa y recuperación de Tijuana en 1911, al mando del subteniente Miguel Guerrero y el coronel Celso Vega, que se han manifestado siempre en un vital apoyo a la población civil en los desastres naturales y actualmente con la nueva entrega de sus propias vidas para defender a la sociedad de la acción terrorista de la delincuencia organizada. Concluyo igual que comencé, recordándonos todos el grave compromiso que hemos adquirido hoy y para siempre: honrar a Tijuana, ciudad heroica, en los hechos y las palabras de todos los días, en nuestra conducta, en el homenaje cívico, en el deber ciudadano y en todas las formas que el futuro nos demande. ¡Viva Tijuana, ciudad heroica! ¡Viva! ¡Viva Baja California! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!